Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Bienvenidos a Informe 4. Aquí por la pantalla de Next Televisión damos comienzo a este espacio de noticias. Quédate con nosotros, toda una hora con lo más trascendente de lo que ha ocurrido durante la semana y lo que puede llegar a pasar en los próximos días aquí en el Valle de Punilla. Para Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Jardino, la bienvenida de cada jornada, la invitación para quedarse con nosotros porque estamos aquí, a punto de presentarte lo más importante de lo que tenemos para cronicar en el día de hoy con los principales títulos del día a cargo de nuestro director Emiliano Costa. Lo bueno sería que cuando algunos hablan se interiorizaran más sobre la cuestión, porque si no parece que le dan un libreto y no lo leen y en definitiva lo único que hacen es traerle confusión a la gente. La ley tiene media sanción y lo único que hizo el diputado es dejar una cláusula abierta para la promoción de nuevas zonas, que no va a ser una cosa inmediata. Comenzó la pandemia y estas entidades fueron de las primeras o comerciantes, hoteleros, gastronómicos, de excursiones, en sufrir el impacto, que en los primeros tiempos no parecía tan evidente porque, bueno, algunos ahorros y algunas formas de financiarse tenían, pero bueno, con el correr del tiempo se fue complicando y llegaron a este punto que es sumamente grave. Hace dos semanitas nos hemos trasplantado de riñón. Él estaba con un problema de lo que era, de los dos riñones le funcionan un 12%. Y necesitaba diálisis o lo que era un trasplante de un riñón y bueno, me ofrecí para que me saquen el riñón y bueno, él pueda vivir un poco mejor. Ahí tenía los títulos, por supuesto, es solamente parte de lo que tenemos para mostrarte en este último programa de la semana aquí por la pantalla del Canal 7 de Cablevisión. Tenemos imágenes del día, claro, hay que asomarse un poquito, con mucho abrigo por cierto, para ver cómo estamos en la previa del fin de semana. Bueno, sigue el frío, ya no tenemos la nieve, pero el frío se quedó aquí para vivir por lo menos algunas horas más en el Valle de Punilla. Veremos cómo viene el fin de semana, ya se espera que seguramente suba un poco la temperatura. Hoy otra jornada fresca, incluyendo algunas lloviznas, de hecho mientras veníamos para el canal una leve, muy leve precipitación se abatía en la zona centro de nuestro valle. Así estamos a esta hora de la tarde. ¿Con cuántos grados, Emiliano? 5 grados 2 décimas. Bueno, vamos subiendo de a poquito, ¿no? De acuerdo a lo que fue el día de la nevada, lo que fue ayer y lo que es hoy, vamos de a poquito, en forma progresiva, aumentando la temperatura, aunque por supuesto sigue bastante, bastante baja. Bueno, allí las imágenes del día, la gente que está trabajando, como siempre, tratando de poner bellos los espacios públicos, y la cámara de Claudio Vera, retratando cada una de esas imágenes para nuestro Informe 4. Tema que preocupa, la disolución de la cooperativa Arcop y sobre todo cuál será el destino que van a tener los trabajadores. Esto nos lo cuenta nuestro cronista Daniel Capdevila. Bueno, un tema que sorprende en estos últimos días que no tenga tanto desarrollo. Estamos frente a las oficinas de Arcop en la ciudad de La Falda. Un tema que sí, a través de Informe 4, nos hemos estado ocupando porque veíamos que llegaba esta fecha específica, que era el día 15, cuando se le había prometido a los empleados que se cumplía el pago total del mes de mayo. Pero en este momento, inmersos en una incertidumbre, si bien esto pertenece, sabemos que es responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba, nadie ha salido al cruce para decir qué va a pasar con Arcop y, por supuesto, lo que más nos interesa, con sus servicios, teniendo en cuenta que los empleados decían que ya próximamente iban a faltar químicos, podría ponerse en riesgo lo que tiene que ver con el óptimo funcionamiento de la planta de tratamientos de líquidos cloacales de la ciudad de La Falda. Entonces esto ha generado mucha preocupación. Esperando que alguien hable, que diga si definitivamente la provincia se va a hacer cargo, la otra posibilidad es que los municipios, como se dijo en algún momento, hicieran cargo de Arcop, y también la posibilidad de alguna cooperativa o la conformación de una cooperativa para seguir llevando adelante el servicio. Hasta el momento solamente incertidumbre de qué va a pasar con Arcop en la ciudad de La Falda. Bueno, ponemos sobre el tapete la situación, pero prometemos también más notas para la semana que viene, para nuestro Informe 4, respecto a esta situación que, como bien lo contaba nuestro cronista, trae mucha incertidumbre, sobre todo para aquellos que forman parte de la planta de Arcop y que no saben realmente cuál será su destino laboral. Cambiamos de tema. Bueno, otro tema polémico tiene que ver con el proyecto Zonas Frías, que seguramente la semana próxima será aprobado
en el Senado de la Nación. Ahora bien, ¿cuáles serán esas zonas que van a estar comprendidas para recibir el beneficio de descuento en la tarifa de gas natural? Recordemos que inicialmente el Valle de Punilla había quedado afuera. Después, algunas declaraciones del interventor de Enargas daban la posibilidad de que al menos alguna parte del Valle de Punilla esté incluido dentro de ese proyecto. Para enterarnos de algunos detalles, charlamos con el legislador provincial Miguel Maldonado. La ley se votó en diputados, tiene media sanción. Lo bueno sería que cuando algunos hablan, se interiorizaran más sobre la cuestión, porque si no parece que le dan un libreto y no lo leen, y en definitiva lo único que hacen es traerle confusión a la gente. La ley tiene media sanción y lo único que hizo diputados es dejar una cláusula abierta para la promoción de nuevas zonas, que no va a ser una cosa inmediata. Lo que también... Disculpa, para que tenga claridad la gente. Esto es porque en función de lo que prevé la ley con las zonas frías ya registradas, Punilla quedaba fuera, digamos, quedó fuera. Punilla estaba fuera de las zonas frías. Esto tiene que ver con un estudio que se hace a través de las normas IRAN y el tema meteorológico y bueno, y algunas cuestiones técnicas más que hacen a la cuestión y que tiene una revisión permanente. Pero no es que solamente Punilla queda fuera. O sea, muchas zonas del país quedan afuera, porque esta es una ley nacional. Lo primero que debemos decir es que no significa que se le va a incrementar a la gente el consumo o el gas. No se le va a incrementar absolutamente nada, o sea, la gente va a seguir pagando lo que paga. Las zonas beneficiadas dentro de la zona fría van a tener un descuento del 30%. En el caso de Punilla, bueno, ahora cuando fue a Senado, en la comisión de presupuesto que preside el senador Caserio, estuvo con el interventor de Enargas, que justo se dio este marco de la gran nevada del día de ayer, que amanecimos toda nuestra región y gran parte de Córdoba toda blanca. Bueno, en medio de esta conversación de la comisión, se trabaja fuertemente para poder incorporar a Punilla a la zona fría, porque creemos que nos asiste un derecho, porque estamos sin duda en una zona fría, no hay mucho margen para el análisis de esto, pero tiene que ver con el cumplimiento de una requisitoria técnica para poder incorporarla. ¿Hay factibilidad de esto, Miguel? Sí, hay factibilidad, por cierto, pero no es una factibilidad inmediata. No es una factibilidad inmediata, no es que a partir de que salga del Senado va a estar incorporada. Tiene que haber fundamentos, argumentos, cuestiones técnicas que tienen que ver con la demostración de que somos una zona fría para poder ser incorporada. Este es una ley que viene, que se trabaja con una norma desde el año 2012 y que tiene una actualización cada 2 años. El compromiso del interventor del Enargas es trabajar fuertemente para incorporar a Punilla prontamente dentro de las zonas frías para que los vecinos logren una reducción del 30% en el consumo de gas. Pero cuando se sale a hablar libremente de estas cuestiones, lo único que hacemos es traerle confusión a la gente, porque en realidad debiera haber tenido la revisión en diputados antes de la media sanción para poder incorporar la zona fría. Pero bueno, cuando algunos intendentes se arrogan representación y representación política con algunos diputados, parece ser que no vieron esta cuestión y parece ser que se tuviera que modificar en el Senado ahora. No se va a modificar en el Senado así tan rápidamente, sino que va a necesitar todo un estudio de presentación donde seguramente algunos otros senadores presentarán también, al igual que Punilla, alguna otra zona del país para ser considerada y tenerlas en el análisis, en la cuestión técnica, para luego sí posibilitar incluirla dentro de la ley. Miguel, obviamente se abre la puerta de la viabilidad de esto, teniendo en cuenta que más allá de los proyectos y la documentación que se deba presentar, hay mucho de sentido común, ¿no? Basta las estadísticas por ahí de Doña Rosa con su termómetro para darse cuenta que aquí las temperaturas al lado de Ciudad de Córdoba, que sí está incluida, son totalmente distintas. Sí, por cierto, Daniel, bueno, lo hablamos con el senador Caserio, si no recuerdo mal, fue el día lunes, y bueno, y ayer se dio este amanecer blanco en gran parte de Córdoba y sobre todo en nuestra región, y hoy un frío realmente intenso que hace que, bueno, que el sentido común nos diga de que pertenecemos a zonas frías y comparativamente con Capital, con Córdoba Capital, tenemos una temperatura mucho más baja. Pero bueno, hay que argumentar las cuestiones técnicas, hay que acompañar documentación que seguramente se hará en los próximos días en función de esto, que es un compromiso público que ha asumido el interventor del Enargas Nacional.
Otra de las preguntas que quedan allí en el tintero es, bueno, saber finalmente, más allá de cuáles sean las zonas comprendidas, cuáles van a ser los usuarios que van a poder acceder a ese beneficio. Eso se lo preguntamos y esto nos responde Miguel Maldonado. Solamente los usuarios residenciales, por así decirlos, son los que estarían comprendidos dentro del beneficio. Veremos si tiene alguna modificación más luego de la, del paso por el Senado y sobre todo teniendo en cuenta la situación que vive el país, ¿no? Así que bueno, veremos en los próximos días cómo sale la sanción de senadores. Definitivamente, teniendo en cuenta los tiempos, conociendo cómo demoran a veces estas situaciones, no va a ser para este invierno, Miguel. Bueno, esperemos que sea prontamente, esperemos que sea prontamente. Esta es una cuestión de argumentación técnica que tiene mucho que ver con la búsqueda de los informes, de las cuestiones meteorológicas y bueno, más allá del sentido común tiene que ver con un acompañamiento técnico para cumplimentar los parámetros de la normativa IRAN que exige para ser contemplado dentro de la ley y tener la reducción. Miguel, por último, ¿esto deberá presentarlo la comunidad regional? No necesariamente, no necesariamente. Entiendo que no, entiendo que hay otros parámetros, pero bueno, evaluaremos y seguramente seguiremos conversando en los próximos días de esta cuestión, pero entiendo de que no, de que se puede hacer a través del mismo Senado, que seguramente requerirá las cuestiones técnicas, no solamente al Enargas, sino también al servicio meteorológico, que tiene que ver justamente con esto. Lo que sí decimos es que bueno, que cuando pasó por diputado no hubo una valoración, pareciera ser que Punilla no era parte de Córdoba, porque los diputados... Disculpame, con esto me está diciendo que los diputados cordobeses en su momento no plantearon esto. No lo plantearon, de hecho no lo plantearon, porque si no hubiese tenido una discusión previa y podríamos haber sido incorporados. Pero bueno, no ha sido planteado en la Cámara de Diputados, que es donde tuvo la media sanción. Y tenemos varios diputados de Córdoba, por así decirlo. Pero bueno, nadie tuvo en cuenta a Punilla en este análisis previo de la ley, que bueno, ahora busca la sanción en senadores, donde sí hablamos con el senador planteándole justamente esta cuestión, porque también es cierto que algunos vecinos nos fueron planteando de cómo venía el tema y cuando hablamos con él, nos dijo que bueno, que iba a hacer todo lo posible, no lo veía con una factibilidad de que fuese mañana, pero sí de trabajar en el tema. A raíz de eso, la convocatoria al interventor del Enargas, a la comisión de presupuesto que preside el senador Caserio, hace de que estas declaraciones públicas de ayer del interventor, donde dice que trabajan fuertemente para incorporar a Punilla dentro de la zona fría. Y con la característica de que, bueno, pudieron acompañar ayer una documental fotográfica en virtud de la gran nevada que habíamos tenido. Gran variedad en limpieza el 9 de julio, con sus ofertas permanentes y productos directos de fábrica, siempre cuidando la salud de nuestros hogares. Agregamos bisutería, bazar, alimentos para mascotas y mucho más. 9 de julio 235 y ahora también podés visitarnos en Avenida España 264, a metros del reloj público. ¡Te esperamos! En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42 3051. Lumasa. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Créditos sin interés y de libre disponibilidad del Banco de la Gente para ayudar a más familias cordobesas. Son préstamos individuales por 20.000 pesos para los cordobeses que no pueden acceder al sistema de crédito formal.
Para pedirlo, tenés que ser mayor de 18 años, tener domicilio en la provincia de Córdoba y contar con una garantía propia o de terceros. Podés usarlos para lo que necesites: materiales para vivienda, pago de deudas, equipamiento para comercios, herramientas, mejoras en emprendimientos y mucho más. ¿Cómo solicitarlos? Antes que nada, recordá que tenés que tener CIDI nivel 2. Ingresá a empleoyfamilia.cba.gov.ar. Hacé clic sobre el cartel del Banco de la Gente y seguí los pasos. Más información en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Banco de la Gente. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporated de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Eden 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Opera con criptomonedas Invensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Invensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 408881. Este mes tenés la excusa perfecta para regalarle una tele a tu papá. Bueno, a todos. Llévate un Smart TV PGH de 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 3.499 pesos con 92 con tu tarjeta de crédito. Aprovechalo en sucursales y en musimundo.com. Seguimos el informe 4. Ayer lo adelantamos. Finalmente, en el ámbito del Consejo Deliberante de La Falda, se aprobó lo que era el proyecto para eximir de impuestos al sector turístico en la localidad. Charlamos sobre esto con el concejal Alberto Mainero. Comenzó la pandemia y estas entidades fueron de las primeras, o comerciantes, hoteleros, gastronómicos, de excursiones, en sufrir el impacto. Que en los primeros tiempos no parecía tan evidente porque, bueno, algunos ahorros y algunas formas de financiarse tenían, pero bueno, con el correr del tiempo se fue complicando y llegaron a este punto que es sumamente grave. Decir eso, Alberto, discúlpame, pero es crítico realmente la situación hoy. Más que crítico, porque bueno, con el tema del excesivo y desmedido número de casos y sobre todo la ocupación total de la sanidad de la provincia de Córdoba y del país en general, hablo de los que conozco de acá o que conocemos de acá. Entonces, la situación era imperiosa de restringir las salidas, el movimiento normal y demás, en lo más que se pueda sin afectar totalmente la economía. Pero estos rubros, taxes y remises, el caso de los excursionistas más que nadie, los hoteleros y cabañeros también, y muchos rubros del gremio gastronómico también sufren el impacto. Uno por la situación económica del país, que es desesperante, y otro porque, bueno, son los lugares generalmente donde la gente tiende a juntarse, a pesar de que se cumplen con los protocolos y demás, que son los lugares de menor contagio por las precauciones que toman. Todos sabemos que las juntadas llamadas clandestinas son sin límites, sin ningún control ni nada, y son las que han desatado el gran número de casos, por lo menos en lo que se conoce y se ve. Así que bueno, entonces el Ejecutivo Municipal resolvió hace un mes más o menos que se está estudiando la situación y bueno, anoche salió la ordenanza aprobada por unanimidad, por suerte, por el tema de disminución de los costos, digamos, que tenemos, porque sé que también los gastronómicos reclamaron ante EPEC, ante el Gobierno Nacional y Provincial y demás. Con muy poca respuesta o nula respuesta, ¿no? Y del EPEC
y de la provincia y la nación, poca y nada de respuesta, más que esas ayudas del IFE en su momento y demás, otras no se conocen. Y bueno, la municipalidad, el Ejecutivo se hizo eco de esta necesidad que debía ser inmediata, entonces se abocó a esta situación donde se le va a disminuir la, bueno, la tasa de comercio, eso ya se venía haciendo, ¿cierto? Se puede evitar en el segundo semestre, la tasa de automotor a los excursionistas y además a los taxis y remises, o sea, todos los casos se van a comprender llegándose a la municipalidad y entonces planteándose cada caso en especial para que se le dé la resolución más conveniente para este tipo de actividades muy resentidas y bueno, y con poco optimismo hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque ven que la cosa se está complicando, la vacuna no es lo rápida que debería ser. Entonces, y un julio que parece, en cuanto a temporada, ser inexistente, ¿no? Y julio, como se perfila, casi nadie de los amigos conocidos y demás gastronómicos se hace ilusiones, así que por lo menos por 3 meses va a ser esta situación de excepción, esta vía de excepción, y además también muchos han requerido, como se le han juntado deudas del año anterior y demás, un plan, digamos, especial para este tipo de actividades comerciales que están resentidas manifiestamente, así que no se van a tener en cuenta también con unos planes de pago, que no es ni una moratoria ni nada que se parezca, sino que es una... Sí, una exclusividad para este sector que va a ser beneficiado, como te mencionaba recién, con las tasas y con el impuesto automotor y demás, sino también con un pago a largo plazo dentro de las posibilidades con un interés muy bajo. Entonces, todo lo que se puede hacer de parte del municipio, que es un esfuerzo grande porque se deja de recaudar una cifra importante mensualmente o semestralmente, que tampoco el municipio está en condiciones a lo mejor de solventar una situación así tan holgadamente. Así que es un esfuerzo importante que espero que todos acompañen, lo sepan comprender y se allanen a esta para, bueno, para ver si vemos una luz al final del túnel. En la segunda parte de la nota con el doctor Mainero le preguntamos, bueno, ¿desde cuándo rige esta exención? Y por otro lado también, ¿qué va a suceder con los hoteles sindicales? Esta es la respuesta. Inmediatamente que fue aprobada, hoy o mañana más tardar, ya la está promulgando el Ejecutivo y ya queda funcionando. Así que, bueno, seguramente muchos ya sabrán que ha salido esta resolución y si en los distintos beneficiarios de la misma ya estarán tomando medidas. Y de paso, bueno, anoche hubo una mención respecto a los hoteles sindicales que, bueno, no habían hecho un requerimiento formal en que el Ejecutivo tenga conocimiento. Y bueno, esto se consideró solamente para los privados que dependen exclusivamente del turismo que llega, porque, bueno, no se van a alojar los ciudadanos de La Falda, obviamente, pero como el turismo está completamente bloqueado y muy pocos casos pueden llegarse hasta La Falda, se ha pensado en esto entre los pequeños comerciantes y los gastronómicos en distintas ramas, privados y excursionistas. En el caso de, se había mencionado la posibilidad también los hoteles sindicales, tienen una financiación nacional o provincial según el caso, y bueno, están un poquito, no súper holgados, pero un poquito mejor que la actividad privada, que está directamente muy deprimida. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Eden 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. ¡Ojo!
Ojo con las ciberestafas. Si necesitas comunicarte con Bancor, llama al centro de atención telefónica al 0810-222-6267. Podés escribir al chat en la web www.bancor.com.ar o al WhatsApp oficial identificado con tilde verde 3514-140000. Recordá que las cuentas oficiales de Bancor en Facebook, Instagram y Twitter están identificadas con un tilde azul a la derecha del perfil y nunca inician conversaciones ni piden datos de seguridad o claves para gestionar consultas. Ojo con los estafadores. Es un consejo de Bancor. Más equipamiento para mejorar el servicio de seguridad de los cordobeses. La provincia entregó 100 nuevas motocicletas a la Policía de Córdoba, 76 destinadas al patrullaje en toda la provincia y 24 para servicios especiales en la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz y la ciudad de Río Cuarto. Del acto de entrega participaron el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, y la jefa de la institución, comisario general Liliana Zarate Belletti. Entre todos podemos y hacemos más. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Todos los días, con más salud, seguimos poniendo a Capilla del Monte de pie. En Musimundo queremos que tu única preocupación sea disfrutar de tu familia y tu hogar. Por eso, a través de Prudential, te ofrecemos un seguro de vida ideal para vos y los tuyos. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales y descubrí más. Musimundo. Nos mudamos a Vallehermoso con la información, en este caso para contar sobre la entrega de uniformes que se ha realizado al personal de limpieza de la municipalidad y también el pago del aguinaldo al mismo personal del municipio de Vallehermoso. Charlamos sobre estos temas con Walter Goni, a cargo de Recursos Humanos. Hay que extremar precauciones por la pandemia y desde hace un año y pico a esta parte se está entregando toda la ropa nueva a las distintas áreas del municipio y, bueno, en este caso le ha tocado un remanente que quedaba del personal de limpieza, una parte toda la que depende del área de salud ya tenía su ropa y, bueno, y las otras áreas, el sector de limpieza se han entregado en el día de la fecha conjuntamente con unos baldes centrifugadores para darle una mayor comodidad al trabajo. Y sí, con respecto a la pandemia hubo que extremar todas las medidas. Y también en este momento estamos tomando las medidas, digamos, de la gente de obras públicas, porque también el próximo paso es entregar aproximadamente 50 ropas para el personal de obras públicas, pantalón, camisa, campera y botines, que se entregó en el mes de agosto del año pasado, y ahora ya empezamos con los trámites para comprar la ropa, para reponerlo ya. En los próximos días, calculo que en 15, 20 días más, ya el área de compra tendrá todo listo para entregar el personal, la ropa al personal de obras públicas, que es el siguiente paso que va a dar. Walter, ¿en qué consiste específicamente lo que se está entregando hoy, tanto en indumentaria como en implementos? Ropa es un pantalón y un guardapolvo para el personal de limpieza de las distintas áreas del municipio, que ha quedado, o sea, el área de salud se ha entregado,
y quedan las distintas áreas de limpieza que se entregaron ahora, conjuntamente con unos baldes centrifugadores para una mayor practicidad en el trabajo. ¿Cómo está la situación en todas las áreas? ¿Esto está siendo progresivo de parte del municipio? ¿Se piensa completar o digamos que están todas las áreas equipadas? Se está renovando de a poco. Se comenzó con el área de salud, por el tema de la pandemia, comprando todo el elemento necesario, y luego se continuó con obras públicas. Deporte, turismo, cultura, también se fueron equipando. La parte de limpieza en una parte y ahora la siguiente, y queda ahora el próximo paso, ya te digo, es obras públicas para renovar la ropa que se le dio en agosto del año pasado. Es el próximo paso que sigue en cuanto a la ropa. Walter, por último, confirmar que se está a punto de pagar el aguinaldo, ¿no? Sí, Dani, el aguinaldo se va a hacer efectivo en el día de mañana, viernes 18. Ya es una decisión que tomó el intendente hace unos cuantos días, y estamos ya en los tramos finales. Hoy tenemos desde la Oficina de Recursos Humanos que dejar todo listo para que del área de Hacienda mañana se pueda depositar el aguinaldo como se deposita siempre. O sea que mañana, viernes 18, el personal municipal en todo tipo de contratación está recibiendo el medio aguinaldo correspondiente al mes de junio. Y también vale la pena aclarar de que desde que esta gestión empezó el 10 de diciembre del 2019, cobran el sueldo el último día hábil de cada mes. Y seguimos en Valle Hermoso, en este caso, bueno, para hablar de quien quizás haya sido más retratado en los últimos tiempos en la localidad, que es el tren, ¿no? Por supuesto, esa expectativa que había generado la llegada nuevamente del Tren de las Sierras a la localidad. En ocasión de lo que va a ser el próximo Día de la Bandera, es que la Municipalidad de Valle Hermoso ha creado, ha producido un video para homenajear justamente y para reconocer también la importancia del tren y su vuelta a esa localidad. Charlamos sobre esto con Luciana Brunstein, a cargo del área de prensa. No, ayer pudimos disfrutarlo el tren en la nieve, que la verdad que fue una cosa histórica muy bonita. Pueden ver las fotos en la página de la MUNI, están subidas, son muy bonitas. Y esto que estamos haciendo es para el Día de la Bandera, una filmación, ya que no se puede por las restricciones vigentes hacer nada presencial, entonces bueno, lo hacemos de manera virtual como venimos haciendo con todos los actos patrios. Y bueno, la idea es que una bandera que tiene mucha historia de muchos años, desde los primeros años de gestión de Jorge, acá en Valle Hermoso participaron todas las instituciones educativas. Contame eso, bueno, vamos a especificar un poquitito más, por eso le hace especial a la bandera, porque está hecha con retazos de cada escuela, que aportó cada escuela, ¿no? Exactamente, es un poquito de cada una de las escuelas, son retazos de 20x20 que se fue cosiendo de a poco, por eso tiene tantos años, una bandera de 14 metros, que bueno, si Dios quiere, en breve la vamos a retomar para seguir ampliándola, con todas las instituciones educativas de Valle Hermoso. Generalmente se trabajó siempre para la época del Día de la Bandera, donde los chicos prometen, los de cuarto grado. Entonces, bueno, es un sentimiento diferente y se usa no solo en estos momentos, sino en todos los desfiles que hacen al pueblo, ¿no? Bueno, enorme, porque vemos que prácticamente cubre medio tren, ¿no? Sí, incluso era un poquito más larga, pero bueno, por cuestiones de deterioro del tiempo tuvimos que repararlo un poquito y se acortó un tanto, por eso la idea es continuarla y que siga creciendo con el aporte de cada egreso, de cada niño de cuarto grado que hace la promesa a la bandera. Y hoy, bueno, un gran equipo de gente trabajando en lo que va a ser una producción fílmica, o sea, hoy se va a preparar un video, ¿no? Sí, se va a preparar un video donde incluso se va a contar esta historia también para que la gente la conozca o la refresque para aquellos que ya la saben, que lo vamos a transmitir en las redes oficiales de la Municipalidad el Día de la Bandera. Bueno, ahí vamos a poder disfrutar ese video y aprovecho, debo preguntarte, ¿se sabe algo del tren? ¿Se está aguardando? Bueno, la gente muy expectante, lo tenemos todos los días acá, pero que oficialmente llegue, ¿no? Sí, el tren está haciendo el recorrido a diario, como siempre, pero bueno, todavía no tenemos una fecha exacta para la inauguración. Esperemos que sea en breve, pero bueno, con todas estas cuestiones de salud que todos conocemos, está todavía medio frenado esto, pero bueno, creemos que en breve, cuando se estabilicen los casos y podamos hacer una junta de personas, digamos, estimativa, porque la verdad que el tren se nos pensaba desbordar en el momento que lo íbamos a inaugurar, porque es algo que atrae muchísimo.
Y bueno, por el momento tenemos que priorizar la salud de todos. En La Falda, desde Estudio Contable MSF, le brindamos una exclusiva atención personalizada. Contadora Pública Nacional, Melisa Silvana Freire. Asesoramiento contable, impositivo, laboral, societario, entes sin fines de lucro. MSF, excelencia profesional. Los esperamos en San Lorenzo 195, Oficina 2, 3548-637470. Ojo con las ciberestafas. Un consejo fundamental es desconfiar siempre y nunca hacer clic sobre un link de un supuesto mail del banco, desde una tarjeta o desde un número de teléfono desconocido. Aunque asegure que te ganaste un premio, que tenés que actualizar tus datos o que tu cuenta está bloqueada. Esas son formas de estafa. Siempre que tengas dudas, desconfía y consulta con el banco. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. La Casona Comidas. Carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas. Pata flambeada para eventos. Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compra siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios, siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda, teléfono 3548-422945. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Para tu alimentación saludable, buscas buena calidad. Mansilla Crismar. Seleccionamos lo mejor de nuestra producción propia de frutas y verduras para que lleguen a tu mesa y con precios insuperables. Delivery sin cargo al 3548-50-1992. Recibimos todas las tarjetas de crédito, débito y alimentar. Mansilla Crismar. Te esperamos en General Paz 130, Valle Hermoso, y en Belgrano 511, La Falda. Una tele para el Día del Padre. ¿O será que ellos la quieren para ver fútbol? Llega a Musimundo la excusa perfecta para cambiarle la tele a tu viejo. Bueno, a todos. Elegí su regalo con hasta 40% off y en hasta 18 cuotas sin interés. Aprovechalo en sucursales y en musimundo.com. Seguimos en el informe 4. Una muy interesante propuesta y muy necesaria, por cierto, por estos tiempos. La conformación de un ropero comunitario y también la posibilidad de realizar diferentes colectas para las familias más necesitadas de la zona es lo que lleva adelante la gente de Cáritas La Falda. Charlamos con Graciela Bertolotto. Y sí, la situación está difícil, pero la gente se acerca, ayuda. Nos ha ayudado muchísimo con el tema de los alimentos. Pudimos cumplir ahora, hoy, por ejemplo, estamos dando el bolsón de alimentos de todos los meses, cosa que veíamos muy difícil porque al estar la iglesia cerrada, no haber misas, las donaciones no llegan, pero hicimos una cadena por WhatsApp a toda la gente y realmente llegaron muchísimas donaciones, fuimos casa por casa buscando y todo. Pero esto generó esto, ¿no? Agudizar el ingenio y tuvieron que salir ustedes. Sí, salimos nosotros a las casas, casa por casa y hemos juntado y hoy vamos a dar el bolsón, gracias a Dios nos podemos cumplir con las necesidades. Las necesidades son muchas, pero bueno,
Nosotros estamos para ayudar y todo lo que podamos hacer lo vamos haciendo. El ropero está cerrado al público, por lo que sabemos, por las medidas de seguridad, pero los casos urgentes los atendemos igual. La gente nos llama, le damos un turno, les decimos vengan tal momento, buscan ropa. O sea que estamos cumpliéndoles, no la forma masiva que normalmente sabemos hacer, que es todos los jueves, porque no queremos que se acumule gente, que, bueno, que haya ningún tipo de problema, pero se sigue ayudando, se sigue estando. Graciela, es importante por estos días remarcar el tema del abrigo, ¿no? No solo la ropa de cama también. Sí, 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 abrigo, tenemos mucho abrigo, realmente muchos pulóveres han venido a buscar también. Ayer, por ejemplo, vino gente de La Rioja para llevar a pueblitos de la zona de la costa, como dicen ellos, pueblitos de la montaña, gente muy, 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 muy pobre, chicos muy, muy pobres, y han llevado muchísima ropa, pues. Las donaciones no solamente son de alimentos, también mucha donación de ropa, la gente es muy, muy generosa y hemos mandado bastante ropa a La Rioja, eso nos puso muy contentos porque ayudamos para otros lados. Y a la gente de acá también, vienen, buscan, pero ya te digo, en este momento es con turnos, digamos. Nos llaman, está mi teléfono puesto y entonces nos llaman y vienen los casos necesarios, los casos urgentes y se llevan lo que necesiten. Ayer, por ejemplo, vi que las señoras de la parroquia están tejiendo cuadraditos, haciendo frazaditas y ya entregaron varias frazadas también. Así que estamos todos trabajando. También eso se recepta, ¿no? Los famosos cuadraditos o la frazada completa. Los cuadraditos estamos receptando y hay señoras que están uniendo y están haciendo las frazaditas. Realmente estamos todos trabajando para todos. Graciela, sabemos que por las condiciones en las que estamos, por la pandemia, ustedes no han podido desarrollar la colecta tradicional que tiene Cáritas, la Más por Menos, que se hizo hace poquito, pero no obstante ello, están todos los mecanismos, los medios electrónicos para que la gente que quiera hacerlo todavía pueda colaborar. Sí, sí, este año no se pudo hacer como normalmente se hacía, ¿no? Con el sobre, hablando en las misas, pero se utilizó el medio del WhatsApp o del Facebook también. Mucha gente consultó. Seguramente las cuentas que fueron difundidas, alguna donación habrán recibido. Y cuando volvamos un poquito a la normalidad, volveremos al sistema antiguo y a todo aquel que quiera colaborar con Cáritas, no importa que haya pasado el 12 y el 13 de junio, podemos seguir adelante. La colecta nacional, que fue la que se hizo ahora, es para las Cáritas parroquiales. Es para la nacional, o sea, para Cáritas Nacional, para la provincial, para Córdoba y también para las parroquiales. O sea que una parte de lo que llega en donación viene también para nosotros. Así que bueno, no será el 12 y el 13 de junio, será más adelante, pero se va a hacer. Se va a hacer y seguramente. Recordarle a la gente que con el tema de alimentos es lo mismo, ¿no? Que se comuniquen con ustedes para coordinar cuándo lo puede traer. Exacto. Nosotros estamos acá todos los jueves. Aunque sea a puertas cerradas, estamos. Mientras la iglesia esté cerrada, tenemos un número de teléfono en el cual nos llaman y si quieren hacer alguna donación, nosotros vamos y retiramos de la casa de cada uno. Cuando la iglesia se abre, pueden traer a la iglesia como normalmente se hacía. El teléfono es el 1556-0484. ¿Hay acaso un regalo más grande que poder regalar vida? Bueno, en este caso, un testimonio, un caso testigo de esto que estamos diciendo, es el que le ha tocado vivir a este vecino de Cosquín, que le pudo donar un riñón a su padre. Se trata de Martín Morales, con él charlamos. Hace dos semanitas nos hemos trasplantado de riñón. Él estaba con un problema de lo que era, bueno, de los dos riñones le funcionaban un 12%, y necesitaba diálisis o lo que era un trasplante de un riñón, y bueno, me ofrecí para que me saquen el riñón y bueno, él pueda vivir un poco mejor. Bueno, ¿y lo lograste? ¿La intervención se llevó adelante y lo pudiste hacer? Sí, 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 veníamos de los estudios complejos que nos van haciendo para evitar cualquier peligro, así que venimos del año pasado, pero el 18 de mayo nos operaron y bueno, gracias a Dios salió bien. Un poco doloroso nomás, pero con el tiempo va pasando y después ya ni se siente. No. Me contaron por ahí, a ver si es preciso el dato, de que vos, inmediatamente de la operación, después ya estabas rindiendo tu carrera.
Sí. El martes a las 6 de la mañana me operaron a mí, empezaron conmigo. Y a las 11 de la mañana, bueno, ya terminó la operación mía y ahí nomás lo durmieron a mi papá, se lo pusieron a él. Y bueno, estuvimos todo ese día, por lo menos yo estuve todo ese día en terapia intensiva. Y ya el miércoles, se me pasaron a sala común y tenía que rendir un final. Así que, bueno, me presenté, ya venía estudiando de antes, me presenté y rendí ahí desde el sanatorio de Allende, ahí en cama, y gracias a Dios promocioné y lo pude probar. Martín, ¿cuántos años tenés? 24. Martín, de todos los regalos que le debes haber hecho en estos años a tu papi, indudablemente regalarle vida no tiene precio, va a ser el mejor regalo para la historia de ambos, ¿no? Sí, lo que más queremos todos acá en la familia es que él pueda estar muchos más años con nosotros y bueno, mientras yo o cualquiera de los hijos que de él acá le podamos ayudar para que esté con nosotros, seguramente todos lo vamos a hacer. Martín, contame qué dijo tu viejo cuando vos te ofreciste con esto. No quería saber nada, él no quería saber nada, estaba con que quería hacer diálisis. La diálisis es un proceso de espera para que aparezca un riñón, ya sea cadavérico o viviente, pero generalmente son cadavéricos. Y bueno, nosotros informando, no es lo mejor. La misma vida útil un riñón cadavérico que una persona que está viva. Entonces me ofrecí yo y no quería saber nada, pero después la unión familiar lo pudimos hacer entender y bueno, acepto, pero siempre llorando en la mesa, no quería saber nada, no quería poner en riesgo mi vida, y bueno, pues la gente que está ahí escuchando no es nada riesgoso, es como toda operación, tiene su riesgo, pero de alguien más, más en el sanatorio de Allende, que son muy profesionales en cómo nos atendieron y todo, no hubo ningún problema. Martín, contame cómo están los dos al momento ahora de salud y demás. Bien, gracias a Dios. Bueno, a mí me dieron de alta, supuestamente son de 5 a 7 días que estamos ahí internados, para que no haya pérdida de sangre y demás. A mí me dieron de alta el jueves, o sea, estuve 2 días, la verdad que me dieron de alta muy rápido, porque bueno, ya el miércoles yo ya estaba caminando, después de rendir me levanté a caminar un poco, porque me dijeron que si estaba en cama no me podía, iba a estar más tiempo ahí, así que ahí nomás me levanté porque ya no quería saber nada. Caminé y ya el jueves me vieron que estaba de 10, andaba caminando y me dieron de alta. Y él el lunes o el domingo le dieron de alta a él. Y bueno, ya estamos los dos acá, enfajados, porque hay que tener todavía unos cuidados para que no pase nada malo. Y bueno, con ciertas prevenciones con la comida, la sal y demás, pero seguro. Prácticamente una vida común, vida normal. Por último, me quiero imaginar lo que va a ser ese festejo el domingo, ¿no? De especial. Sí, gracias a Dios la vamos a pasar acá, estoy con él y bueno, la vamos a pasar en familia todos más que bien y espero que sean muchos más. Dejate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229, La Falda. También búscanos en Facebook. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Córdoba comenzó a vacunar a mayores de 45 años con comorbilidades.
ya se colocaron en Córdoba más de 930.000 vacunas contra el COVID y con la llegada de más de 50.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V, ya comenzamos a vacunar a personas mayores de 45 años con comorbilidades que se encuentren inscriptas. Así lo anunció Manuel Calvo, vicegobernador a cargo del Ejecutivo, luego de una reunión con el ministro de Salud Provincial, Diego Cardoso. Si aún no te anotaste para recibir la vacuna, ingresa a vacunacioncovid19.cba.gov.ar y espera a que te llegue la confirmación de tu turno por mensaje de texto, mail y ciudadano digital. Por favor, no asistas sin turno confirmado. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denuncialo al 0800-888-38346. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Estamos muy felices de anunciarles que ya está en funcionamiento Premoldeados La Falda, nuestra fábrica de adoquines. Una obra de gran infraestructura que permitirá el adoquinado de nuestras calles, la comercialización de este material para otras localidades y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo genuinos para los vecinos de nuestra ciudad. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita La Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Parte final de Informe 4 aquí en la pantalla de Next Televisión. Vamos a ver a continuación, como siempre hacemos en el cierre, los datos del tiempo. Queremos saber cómo se viene el fin de semana, en especial el Día del Padre, un día tan especial como el del próximo domingo. Lo sabemos con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensal. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensal. Auspicia el tiempo. Bueno, acá tenemos el extendido. Va mejorando, de a poquito va mejorando. Bueno, se nos va el otoño, por cierto, también, ¿no? El cielo está cubierto a esta hora de la tarde. ¿Cuántos grados, Emiliano? Se mantiene ahí clavadito, ¿eh? 5 grados 2 décimas la temperatura aquí en La Falda. Mucho frío. Para mañana sábado arrancamos con mucho frío nuevamente, pero va a subir un poquito la temperatura. 2 grados bajo cero sería la mínima, la máxima llegaría a los 10 grados y la noticia más importante es que ya va a estar parcialmente nublado, es decir, el sol va a ir asomando. Mucho más el día domingo, justamente el Día del Padre, el 20 de junio,
Día de la Bandera, además, ¿eh? Bueno, muchas cosas para celebrar el próximo día domingo. 1 grado la mínima, 12 grados la temperatura máxima. Y para el lunes, ya en el comienzo del invierno, arranca la nueva temporada. 1 grado la mínima, 14 grados la máxima. El cielo también estará mayormente despejado. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició El Tiempo. Tiempo de cierre para nuestro noticiero, recordándoles que a la hora 18, también a las 20 o a las 23, pueden ver las repeticiones acá, en la pantalla del canal 7 de Cablevisión. Pueden ingresar también a YouTube y van a buscar nuestro canal, que es Next TV La Falda, ahí lo tienen a pie de pantalla. Se pueden suscribir y a partir de allí, por supuesto, recibir las notificaciones de todo lo que vamos subiendo día tras día. Los noticieros completos, las principales noticias por separado, todo eso lo tenés en el canal de Next TV La Falda. Para estar en contacto con nuestra producción vía redes sociales, puedes hacerlo en Next TV La Falda a través de Face o arroba Next TV La Falda en Instagram. Y también tenemos disponible un celular, que es este que también tenés aquí, 3548-569024, donde te podés comunicar las 24 horas del día vía SMS o vía WhatsApp, dejar tu sugerencia, tu consulta. Nosotros, por supuesto, hacemos lugar a ello y también lo leemos al aire. Nos vamos retirando, vamos cerrando nuestro informe 4, la edición de este día viernes. Por supuesto, lo que decíamos, ¿no? El domingo es el Día del Padre. Les pedimos a todos que tengan mucho cuidado, sabiendo que hay restricciones, que no se pueden realizar juntadas masivas, pero sí, por supuesto, aprovechando para saludarlos a los padres, ¿eh? Para todos ellos, para los que están presentes aquí en este plano físico y para aquellos que nos han, que han dejado, ¿eh? Y sobre todo en este año que ha sido tan especial, donde hemos tenido tantas pérdidas, por supuesto también recordarlos en un día tan singular y tan especial como es el del próximo domingo. Les dejamos a todos un abrazo muy grande, ¿eh? Que la pasen muy bien, que tengan un excelente fin de semana. El reencuentro será el próximo día lunes, ya con la conducción de Pablo Rigotti, otra edición en vivo de Informe 4. Abrazo grande entonces y gracias por la compañía.